Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Otra vez aquí en DGSTV, como siempre, en nuestro programa, nuestro espacio, Cuentos con Ángel. Y quiero saludar a todos los que están del otro lado y a todos los que están acá con nosotros, porque hoy nos visitan mucha gente. Y eso me emociona mucho, porque así contamos con los del otro lado. Pues yo estaba la otra vez con un amigo que me estaba diciendo que la gente suele festejar el amor nada más en este mes. Y no, uno debe festejar el amor toda la vida, ¿no? El amor es una parte importante de nuestro vivir. Y que el día de hoy, yo sé que ustedes querían cuentos de amor, porque me escribieron, déjenme decirles que me escribieron. Amigos de las secundarias me escribieron y me pidieron cuentos de amor, cuentos de amor. Imagínense que alguien por ahí, Nancy, de la Escuela Secundaria Técnica número, ahorita me acuerdo, creo que 51, si no estoy haciendo mal las cuentas, sí debe haber la 51, me dijo que contara Otelo, y oigan, Otelo así como que de amor. Entonces yo dije, bueno, miren, ¿por qué no guardamos para abril, que son cosas de Shakespeare, son la literatura de Shakespeare, y lo ponemos en abril, que hace la celebración del libro, y que tiene que ver con Cervantes, y que tiene que ver con... Entonces lo dejamos para entonces. Este mes vamos a celebrar, pues, como todos los meses, el amor. Y yo empiezo con la primera historia, que comienza diciendo que había una vez un hombre que salió de su casa y se fue, camina que camina, hasta llegar a un árbol de lilas. Sí, un árbol de lilas que es, pues, un árbol parecido a la jacaranda. Entonces, tenía sus flores ahí. Se sentó bajo su sombra el hombre y ahí descansó y se quedó en silencio. De pronto salió un hombre rico, pasó un hombre rico, así que ya iba a hacer sus negocios por ahí, y le dijo, óigame, ¿usted qué hace? En lugar de hacer dinero, en lugar de ponerse a trabajar, ¿qué está haciendo aquí? Y el hombre que estaba descansando le dijo, yo espero. Ja. El hombre de negocios tomó su camino y se fue. Después de un rato, llegó una muchacha bella y le preguntó a ese que estaba ahí descansando, ¿qué haces tú aquí? En lugar de conquistarme, ahí, sentado bajo el árbol, eso no puede ser. Y el hombre que estaba descansando le dijo, yo espero. Así pasaron días y días. Un día llegó un niño y le dijo, oye, ven, vamos a jugar. Le dijo, no, porque hoy como todos los días, yo espero. Pasó una mujer y le dijo, ay, hijo mío, ¿qué haces ahí? Ven a casa que te daré un poco de sopa. ¿Qué haces ahí? Y el hombre le dijo, yo espero. Y así, día tras día tras día, el hombre se quedaba en esa sombra, en ese árbol, esperando. Todos los días se encontraba un instante para sentarse debajo de aquel árbol. De pronto, de por ahí adelante, de una casa, salió ella. Ella que llevaba mucha prisa, mucha prisa, mucha prisa, y que cuando vio a aquel hombre ahí descansando, le dijo, ¿qué haces ahí, hombre? Y él le dijo, quizá te espero. Y ella lo miró, se dio media vuelta y se siguió. Él la miró irse por allá en el camino, la vio pequeñita, pequeñita, hasta que desapareció. Ella se fue todo el mundo, llegó al norte y encontró a un hombre con voz quebrada. Y ella le preguntó, oye, oye, ¿a ti es a quien busco? ¿Tú me estás esperando? Y el hombre de la voz quebrada le dijo, no, no, no te estoy esperando. Dijo, bueno, entonces seguiré mi camino. Se fue al sur y ahí se encontró a un hombre que tenía los ojos llorosos, llorosos. Y le decía, seguro que tú me estás esperando, le dijo ella. Le dijo, no, yo no te espero. Se fue al este y en el este encontró otro hombre que llevaba siempre prisa como ella. Parece que tenía alas en los pies. Y le dijo, sí, sí, tú me estás esperando. Y él le contestó, no, 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 yo llevo prisa, adiós. Y se fue.
Al oeste también encontró un último hombre, que tampoco la esperaba. Tenía las manos suaves como la seda. Y ella, desilusionada, se regresó. En el camino se encontró a una gitana. Y esa gitana le dijo: el que te está esperando está debajo de un árbol. Regresa. Y ella se acordó de aquel hombre que se encontró la primera vez que salió de su casa. Salió de su casa y lo miró ahí y le dijo algo, pero se siguió. Haber caminado tanto mundo. Así que regresó hasta aquel árbol. Y ahí estaba él. Y le dijo: hombre, ¿qué haces? Y él le contestó: yo te espero. Y en ese hombre encontró a veces la voz quebrada, a veces los ojos llorosos, a veces, casi siempre, esas manos suaves y a veces esas prisas como las que ella tenía. Y ahí termina la historia de aquel hombre que esperaba a esa mujer. Gracias. Ese fue el primer cuento del día de hoy. Para que lo guarden, lo cuenten por ahí, lo compartan. Digan que estamos aquí en el programa, que nos escriban, síganos escribiendo. Recuerden que estamos en cuentosgrandes@.com. ángel@cuentosgrandes.com. Ese es mi correo para que me escriban. Entonces recuerden que tenemos nuestra sesión de cuentos aquí. Ustedes me pueden escribir, me pueden mandar sus cuentos y vemos cómo los trabajamos y los contamos. Bueno, mi segundo cuento empieza diciendo que había una vez un muchacho que se iba caminando con sus ovejas. Este muchacho era un pastorcillo y se llevaba todas sus ovejas al cerro, y en aquel cerro donde llevaba a pastar sus ovejas, el pasto era verde, bonito, y había árboles, y cuando hacía calor uno se podía recostar en la hierba verde, mientras las ovejas se la pasaban come. De pronto, un día que este muchacho había llegado al pueblo, era su día de descanso, llegó al pueblo y fue al mercado. Y en el mercado sucede que se encontró que la gente que estaba ahí platicando, decían y hablaban y contaban de unos seres fantásticos. Y él se acercó. Quiso escuchar que seres fantásticos, ni que seres fantásticos, yo no creo en eso. Pero escuchó que había un vecino que había visto una almohada. Así como ustedes lo oyen, una almohada, así como la que ustedes tienen en su cama, así. Pero sucede que estas almohadas que habían visto en el campo de flores eran unas almohadas blancas, gordas, pachonas, que se paraban en cuatro puntitas blancas y andaban así como borreguitos. Y sucede que el muchacho le intrigó mucho porque hablaban con tanta verdad y decía: ay, bueno, la gente, qué cosas está creyendo. Y escuchaba y escuchaba. Hasta que llegó un viejito y les dijo: a ver. Déjenme decirles que las almohadas existen, pero que las almohadas solo las pueden ver las personas que están enamoradas. Y ese vecino, por supuesto que las ha visto, porque está muy enamorado. Bueno, seguían cuchicheando, y que yo las había visto, y que sí, eran muy pocos, pero decían que existían, que eran hermosas, que eran pachonas, que eran una cosa lindísima. Así que este muchachito, que les digo que se iba todos los días a pastar sus ovejas, un día que llevaba a pastar sus ovejas, abrió bien los ojos y se quedó más rato del que siempre se quedaba ahí a cuidar sus ovejas. Sacó una flautita de bambú y se puso a tocar una música tan bonita, y estuvo horas y no vio nada. Y dijo: bueno, yo estoy enamorado de la vida, del verde de estos campos, estoy enamorado de lo que hago, ¿por qué yo no puedo ver las almohadas? Ya he escuchado mucho, pero el día que yo vea una almohada, ese día voy a triunfar. Bueno, ese muchacho, pues déjenme decirles que no triunfó tan rápido. Más bien
triunfó una muchachita que vendía claveles en el mercado y que él se quedó perdidamente encantado. Bueno, iba todos los domingos a vender claveles, los vendía todititos, y cuando no los vendía, este muchachito iba y le compraba los que sobraban. Pues sí, sucede que un día, poco a poquito, empezaron a hacer charla. Y sí, un día, poco a poquito, empezaron a enamorarse. ¡Ay, ese muchacho! ¡Ay, soñaba! ¡Ay, no, 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 no! Estaba encantado con aquel amor que se había encontrado. Una tarde, que se llevó todas sus ovejas allá al campo, se sentó bajo el árbol y empezó a tocar aquella canción que le gustaba tanto tocar con la flauta. Y se escuchaba muy bonito. Y él estaba así en ese ensueño, cuando de pronto, así, cerca de todas sus ovejas, él clarito vio una almohada. No era una almohada grande como la que decían, era una almohada pequeñita, así que apenas te cabía la cabeza. Entonces, miró que esa almohada se acercaba así, gordita, gordita, pachona, pachona, en cuatro puntitas blancas, y empezaba a comer flores amarillas. ¡Ay! Imagínense, ¡qué cosa! Él no lo podía creer. Las almohadas existían, ¿cómo es posible? No dijo nada. Cuando él empezó a reaccionar ante aquella visión, se empezó a acercar poquito a poquito. Pero la almohada se iba. Y dijo no. Se regresó, se sentó muy bien y empezó a tocar una dulce melodía. Y así, poquito a poquito, se fue acercando la almohada. Y entonces, él tocando y mirando, intentó tocarla otra vez, pero se escapó. ¡Ay! El muchacho llegó con todas sus ovejas hasta su casa, las dejó y se fue al mercado a decirle a toda aquella gente: ¡las almohadas existen! ¡Las almohadas existen! Aquel viejito que decía que las almohadas existían le dijo: mira, muchacho, lo que pasa es que te has enamorado. Él no lo podía creer. Sí, sí estaba enamorado, pero no podía creer que las almohadas existieran. Así que pasó el tiempo y entonces aquel muchacho le hablaba así de lejitos a la almohada. Le platicaba de sus amores. Le decía que él sí quería casarse, que quería tener una familia, que quería tener sus ovejas, que quería ser trabajador y todo. Pues sucede que la almohada poco a poco se fue acercando, hasta que un día aquella almohada pachoncita que caminaba en cuatro puntas se le acercó como invitando a recostarse sobre de ella. Y ahí el muchacho soñó tantas cosas. Pero claro, siempre la dejaba libre para que volviera con las demás. Él regresaba con sus ovejas. Hasta que un día el muchacho se acercó a la almohadita y le dijo: ¿sabes qué? Me caso. Estoy feliz porque me caso con la mujer que amo. Y la verdad que te voy a dejar libre. Te voy a dejar libre para que vayas con las demás almohadas y estés contenta por ahí, saludando a algún otro enamorado. Y de pronto, la almohada aquella se paró en dos puntitas, así pachoncita, pachoncita, blanca, blanca y suavecita, y una voz dulce le dijo: no, muchacho, si tú ya decidiste, yo también ya decidí, y mi decisión es irme contigo como primer regalo de bodas. ¡Ah! El muchacho no podía creerlo, regresó con todas sus ovejas, llegó hasta el mercado, aquel ovejerío, y hasta enfrente, aquella almohadita blanca. Muchos la vieron. Él estaba tan feliz. Cuentan, y dicen los que cuentan historias, que aquel muchacho se casó. Y que la almohada ya no comía flores amarillas, porque se alimentaba de los sueños y de los amores de aquellos dos. Gracias.
Bueno, vamos a ver el chat. Esperamos que les hayan gustado estas historias, como para que vayan calentando. Vayan calentando. A ver quiénes nos han escrito, quiénes nos han mandado saludos. Escríbanos, escúchenos, compartan. Recuerden que esto también lo pueden encontrar en el canal de DGSTV. Lo pueden ver, lo pueden repetir. Hay muchos programas que en DGSTV están muy, muy interesantes. Mucha gente que viene, que nos comparte su conocimiento y que está, porque uno se la pasa aprendiendo. Entonces, a ver, vamos a ver el chat. Muchas gracias, no dejen de escribirnos, de saludarnos, ahí tenemos el chat, conéctense, aprovechen. Y bueno, yo creo que cerramos nuestra sesión de cuentos el día de hoy, porque tenemos mucha gente interesante el día de hoy, así que los esperamos pronto aquí en Cuentos con Ángel, no se lo pierdan. Si quieren repetir, si quieren compartir el programa, acuérdense que estamos en el canal de DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.